Hoy tenemos el siguiente desafío matemático. Observa y lee conmigo porque es importante que te vayas acostumbrando al lenguaje matemático. 2 por 4 por 3 menos 4 elevado al cuadrado. Pero en las alternativas tienes esto. A ver, ¿cómo se lee esto? 2 elevado al cubo. Y esto, raíz cuadrada de 4. Vamos acostumbrándonos al lenguaje matemático. Lo primero que vamos a hacer en el problema es separar por términos. Para ello, nos ubicamos detrás del signo negativo y trazamos una línea. Esto nos permite saber que hay solamente dos términos. El primer término sería toda esta operación, 2 por 4 por 3, y el segundo término, menos 4 elevado al cuadrado. Tú puedes comenzar por cualquiera de los términos. Por ejemplo, yo puedo comenzar por este lado y diría, ¿cuánto es 4 al cuadrado? Aquí muchos se confunden, dicen que 4 al cuadrado, profesor, es 8. Felices ponen 8. No es así. Tú ya, que sigues el canal, ya sabes que 4 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 4, ¿por cuánto? Por 4. Se multiplica dos veces. 4 por 4, ¿cuánto sería? 16. ¿Y el signo qué hacemos? Simplemente lo descendemos. Menos 16. Borramos esta parte que es la explicación. Y ahora, si quiero, continúo por este lado. Lo repito, tú haces los términos por el orden que consideres necesario. 2 por 4, 8 por 3, 24. Sígueme. 2 por 4, 8 por 3, 24. Y tengo 24. Y en el otro término tengo menos 16. Ahora, ¿qué hago? Los junto. ¿Cuánto es 24 menos 16? Eso resulta, sacando cuentas, 8. Uy, súper grande ese lápiz. 8. Y hacemos la firma. Ahí estamos. Salió 8 la respuesta. ¿Cuál marcas? A, B, C, D. Si tú ya sabes qué marcar, déjalo en los comentarios de una vez. Obviamente no marcamos la 6. No marcamos la A porque es 6. No, no puede ser. 2 al cuadrado, 4. No es 2 por 2. No es 2 por este 2, ¿eh? Es 2 veces la base. 2 por 2, 4. 2 al cubo, ¿cuántas veces 2 sería? Sería 3 veces. 2 por 2 por 2 por 2. Ah, 4 por 2 es 8. Y ya tenemos la alternativa, sería la letra C. Pero como queremos seguir aprendiendo, dime, ¿cuánto es raíz de 4? Para hacer esto, tú tienes que buscar dos números que multiplicados te den 4, que está sencillo. Dos números y que tienen que ser iguales. Aclaro, dos números que tienen que ser iguales que te den 4. Fácil, ¿no? 2 y 2. 2 por 2, 4. Entonces tú pones simplemente, no olvides ser constante en las matemáticas para que te sigas perfeccionando. Es por eso que por acá te voy a dejar, por acá te voy a dejar otro desafío. Y sigue practicando y sigue aprendiendo. Nos vemos en otra oportunidad.